buenos días, ¿cómo están? Día 3, acá por esta zona donde andamos. Ya vamos de salida. Bueno, mis compas van a agarrar el ferry. Yo voy a seguir para Monteverde, Punta Arenas. Voy, me quedan casi 200 kilómetros, pero yo sí voy a ir solo. Voy a ir para un evento familiar ahí, entonces voy a mostrar un poquillo también el camino y la vara. Vamos todos, se comportaron bien las bichas, no tuvimos problemas de nada, gracias a Dios. Bueno, yo me ponché nada más, pero nada fuera de lo común. Y ahí pues nada, hable duro. Ahorita vamos a pasar por Playa Tambor, creo que es. Por Playa Tambor, vamos a pasar un ratico ahí para mientras sale el ferry y a darle gas. No, hasta luego. Estamos ahorita aquí en Playa Tambor. Vamos para acá, va saliendo vientito rico y la vara. No se siente tanto bochorno. La playa es sumamente limpia y linda. Está bonita esta playa. Nunca había venido tampoco a esta playa. De hecho, por allá está el hotel Playa Tambor, por donde ven aquellas palmeras a lo largo. Y es bonita, no tiene mucho oleaje y de todo. Aquí es como una bahía también. De hecho, la playa es como cerrada. Esa es la entrada del mar. Y se ve todo, no hay mucho oleaje ni nada. La gente que le gusta venir con chiquitos y de todo, entonces puede venir tranquilo. Hay una calle aledaña también que entra por acá. Sale por allá para salir al hotel. Y por este lado hay un bar y hay cabinas, hay un súper y de todo. Entonces hay cancha de fútbol también. Entonces, para que sepan, parqueo también, hay una parte del parqueo, se pueden meter las motos, se pueden meter los carros por aquel lado. Y no, para que lo tengan presente, súper recomendada esa playa también. Y ya saben, darle gas. Ya casi me voy, 10 minutos y vamos, voy jalado porque voy para Monteverde, como les había comentado. Más de 200 kilómetros tengo que hacer ahorita, y ahí no queda otra. Entonces, a darle gas por allá, chao. Bueno, muchachos, vamos saliendo. Uy. Playa Tambor, con dirección a Monteverde. Que Dios me acompañe, que Dios nos acompañe.
clouds. Out emerges from beneath the sand. Does the technical seem so far? Across this universe, she lives another day. Playo, ah, igualmente, bueno, carita hincha, cuidado, ah, playo, bueno, Rafex, está bien, papi, por allá, cuídense, bueno. Bueno, me despido de mis compañeros de viaje y voy solo, ahora sí. Por aquí nunca ha pasado. Vamos a seguir la carretera. Ahorita pongo maps para ubicarme mejor. Y seguimos. Ahí era el centro de Paquera. Vamos a seguir ruta con dirección a Nicoya. Salimos a Nicoya, pasamos del puente de la Amistad. Nos devolvemos por la ruta 1 Panamericana y nos dirigimos con ruta a Monteverde. Pero este mae, sí, te veo. Qué linda es esa carretera, ¿verdad? Jicaral, vamos con destino a Jicaral. Está muy linda esa carretera, demasiado linda. Río Guarial. Me imagino que Guarial debe ser un nombre indígena. Ah, es para los que no son de Costa Rica, parte de Guanacaste y esta parte del Golfo de Nicoya, que comprende una parte también de Punta Arenas. Ah, es bien seca, como ven, el bosque pierde las hojas en verano y en invierno se pone más verdecito y echa hojas y todo, pero la vegetación aquí es de tipo caducifolio, o sea, es muy seca, muy pocos árboles pasan verdes como este, ¿verdad? Es un árbol de papaturro, tenía papaturros, qué rico. Ah, qué carretera esta. Vean que se ve el mar, vamos a llegar ya casi a Playa Naranjo. ¡Oh! Qué vistas. Wow. Ahí es como un mirador, yo creo.
no me equivoqué, no es, si es de Mirador. Vamos a tomar una foto en la rápido. Y nos vamos. De hecho, aquí puedo bajar más para allá. Árbol de Guásimo, tengo años de no ver un árbol de Guásimo. No puede ser. Vean, allá subió otra calle y hay otro mirador arriba, véanlo. Uy, así me caigo. Vean la vista nada más. Allá hay otra calle también, vean. Está súper bonito acá. Ya casi llegamos a Playa Naranjo. Faltan como 7-8 kilómetros, si mal no me equivoco, para llegar. Ahí tienen a la bichita toda cargada con todo el equipaje. Se ha comportado excelentemente esa CRF250L. Está andando muy bien. Lo único que tengo que cambiar son las llantas, porque esas no me gustan mucho. Un compa me recomendó unas ahí, entonces vamos a ver si las cambiamos. Vean cómo se ve todo por acá. Wow. Entonces, vamos a darle gas, gente, porque estamos largo. Ya casi vamos a llegar a Playa Naranjo, después a Jicaral, Nicoya, Fuente de la Amistad. Y seguimos dándole gas. ¡Vámonos! Bienvenidos a Jicaral, iglesia de Jicaral. La entrada de la junta de Monteverde, vamos a dar la vuelta. Camino espectacular, más viniendo de Santa Teresa hasta aquí. Bueno, camino demasiado lindo hasta el cruce de Limoral. Después de aquí, del cruce de Limoral para el cruce de las juntas de Avangares, es bien feo realmente, está muy muy roto, mucha obra, mucha construcción. Aquí vamos para arriba, de
de acá, ¿no? Vamos para arriba y... se ve bien el camino. Muy lindo. Ya, perros, comenzamos a subir. Chao. Ah, ya pasamos el centro de las juntas de Avangares. Vamos ahorita camino hacia Monteverde. Entonces vamos a darle gas a ver qué pasa. A ver qué nos espera por allá. Nada, darle gas, perros. Está haciendo mucho viento acá. Ahorita una ráfaga de viento casi me bota, casi. Pero... Me gusta acá porque el clima es más fresquito. Está fresquito ahorita el clima. Muchas montañas y de todo. Hace tiempo no venía por acá. Por acá y qué bonito está esta calle, madre. Las vistas. O sea, me cuesta trabajo ir poniéndole atención a la carretera porque de verdad que las vistas son súper lindas. Son demasiado guapas. Ya casi vamos llegando a la reserva de Monteverde. Desde aquí se puede ver el mar y de todo. De hecho, si ven allá, hay quemas. Ahorita estamos en temporada de incendios forestales aquí en Guanacaste, bueno, en la parte de Punta Arenas. Bueno, en general en Costa Rica, porque aquí es muy caliente. Pero es lamentable legalmente todas las quemas que se han ido viendo, pero de.
es parte del trópico húmedo de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sigamos, gente. Tuanis. Monteverde, entramos al parque y malas noticias, íbamos a ir a los puentes colgantes y están malos, temporalmente fuera de servicio y de no, misión fallida. Vamos a seguir caminando aquí por los senderos y conociendo un poco de fauna y flora, y me dijeron que habían quetzales aquí en este parque, no sé si será cierto. Tengo la esperanza de ver uno. Nunca he visto uno. Entonces, vamos a darle. Aquí está la prueba. Temporalmente en mantenimiento. Ni modo. A seguir. Démosle gas. Llegamos al mirador de Monteverde. Aquí estamos leyendo ahorita el rótulo y aquí dice que es la división continental. O sea, ¿qué significa eso? En pocas palabras es como que esa cordillera divide las aguas que caen tanto en el Pacífico como en el Atlántico y no se llegan a mezclar. O sea, toda la lluvia que cae aquí al lado izquierdo va al Océano Pacífico. Y la que cae al lado derecho cae en el Océano Atlántico. Interesante. Más, y desde aquí, desde Mirador Ventana, voy a despedir el video. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por suscribirse, más, suscríbase.